una conclusión muy positiva porque había muchísima gente. Las ponencias han sido muy bien acogidas por parte de la gente, ha habido muchas preguntas, he visto a la gente muy interesada y el salón estaba prácticamente lleno. Les felicito por la organización y les estamos muy agradecidos por contar con nosotros. Bueno, la conclusión es que es un público interesadísimo, unas instalaciones magníficas, la federación me parece a mí que funciona de lujo y yo estoy encantado con la atención de la gente, con las preguntas, con el interés que han mostrado y bueno, no va a ser la última vez que venga yo por aquí, claro que sí. Y bueno, muy contento por bueno, intentar transmitirle lo poco, lo mucho que sabemos, pues intentar transmitirlo. Creo que bueno, las ponencias de tanto de Escribano como de Ginés en el día de hoy pues han sido extraordinarias, ¿no? Y yo, bueno, pues yo sobre todo les he intentado hablar de fútbol, que es lo que más conozco. Ponentes que hemos tenido, pues no se podía mejorar. Hemos tratado todos los temas, en concreto fútbol sala, el fútbol y un aspecto muy importante al día de hoy que son la nutrición deportiva. No tengo palabras para describirlo, en primer lugar por sus conocimientos, por su experiencia y después cómo temas tan complejos como puede ser el de la nutrición deportiva, cómo lo traslada el doctor Antonio Escribano a respetable.